Estamos exigiendo la reprobación de la ministra Tejerina porque, como sabéis, el Gobierno del Partido Popular tiene la mala costumbre de colocarnos sistemáticamente fuera de la legalidad. Son ya 4 los ministros reprobados que llevamos, el señor Catalá, por esa cobertura a corruptos de su partido y a determinadas injerencias en el Poder Judicial, por haber elegido también a un fiscal anticorrupción, como era el señor Mois, que más que perseguir la corrupción lo que hacía era perpetrarla, el señor Montoro, que también está reprobado por esa amnistía fiscal para sus amiguetes, y además el señor Zoido y el señor Dastis, que están reprobados por incumplir la cuota de refugiados y además vulnerar los derechos humanos en nuestro país. Hoy exigimos también la reprobación de la ministra Tejerina porque parece que está poniendo por delante de sus los intereses de los españoles y las españolas, y sobre todo de la salud de los españoles y las españolas y de la protección del medio ambiente, bueno, pues los intereses del sector industrial de los fertilizantes, que le parece que le preocupan bastante más. Más que una puerta giratoria, yo diría que estamos ante un caso de una auténtica ruleta rusa que apunta directamente a la salud de los españoles y las españolas, y creemos que esta señora no puede seguir al frente del Ministerio de Agricultura. Seguimos. Nada, brevemente. Sí, nos encontramos ante una situación que creo que en cualquier democracia avanzada acabaría rápidamente en una dimisión. Nos encontramos ante una ministra que en una sesión de control miente o dice medias verdades. Por lo tanto, entendemos que bueno, la ministra, en primer lugar, por mentir, tiene que dimitir. En segundo lugar, pues lo que hemos visto es, vimos que dice que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo la secundan, y vemos que no es así, dice que hay países europeos que están en su misma posición, y vemos que no es así, lo dicen los informes. Dice en sede parlamentaria que los expertos, digamos, que mantienen su posición, y vemos que no es así. La única que mantiene esa posición es ella, la señora Tejerina, y Fertiberia, a nivel de toda la Unión Europea. Por lo tanto, nos parece que, tanto al respecto de que está poniendo en riesgo la salud de millones de personas con estos fosfatos tóxicos, por otra parte, pues por todo lo que tiene que ver con que claramente la señora Tejerina es la infiltrada, el caballo de Troya del señor Villarmir en la Comisión Europea, y finalmente, pues por mentir en sede parlamentaria, que nos parece gravísimo, debería de dimitir inmediatamente, y por lo tanto presentamos esta iniciativa y esperamos que salga adelante. Complementando simplemente lo que dice Jone, sabemos que el gobierno se resiste, pese a que sistemáticamente la Cámara haya puesto en entredicho a varios de sus ministros, pero nosotros y nosotras seguimos haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos corresponde.